Hola a todos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a mi cocina, soy Guilla y hoy os he hecho en Thermomix TM6 un riquísimo pollo con almendras. Es una receta muy facilita, tenéis cantidad para dos buenas raciones o tres un poco más pequeñillas y he tardado pues aproximadamente media horita en hacer. Es un plato riquísimo que se hace en un momento y que por supuesto os voy a decir cómo lo tendríais que hacer si tenéis Monsieur Cuisine Connect o Monsieur Cuisine Plus. ¿Queréis saber cómo hacer este riquísimo pollo con almendras? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Unos 350 gramos de contramuslos de pollo deshuesados ya cortados en tiras. 70 gramos de cebolla. 40 gramos de almendras tostadas. Yo las compré crudas y las he tostado un poquito en la sartén sin aceite ni nada. Lo que es calentar la sartén, poner las almendras hasta que estén tostadas por los dos sitios. 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. 25 gramos de salsa de soja. 35 gramos de ketchup, una o dos gotitas de salsa tabasco o tipo tabasco, un chorrito de caramelo, media cucharadita de maicena, sal y si queréis un poquito de pimienta. Vamos a ello. Para hacer esta receta iba a basarme en la receta guiada que viene en la plataforma de Thermomix en Cookidoo, pero no sé qué pasa, que no hay manera, me va fatal. Tengo últimamente la negra yo con la Thermomix, me está fallando muchísimo la plataforma, así que bueno, no pasa nada, os la voy a hacer de manera manual. Si la queréis hacer de forma guiada es un poco diferente, pero bueno, la podéis encontrar como pollo con almendras. Lo primero que voy a hacer es echar la cebolla, que la tengo ya partida del tamaño que quiero. Echo la cebolla y el aceite. Y la voy a rehogar 7 minutos, temperatura baroma, que son 120 grados de temperatura, velocidad cuchara. Voy a dejar el cubilete quitado. Si tenéis Monsieur Cuisine Connect o Monsieur Cuisine Plus, ponéis el menú rehogar, la temperatura en lugar de 130 la cambiáis a 120 y también lo rehogáis sin el cubilete. El tiempo ha pasado y así tenemos la cebollita. Añadimos el pollo ya salpimentado. Y de nuevo, sin cubilete, lo vamos a rehogar. De momento no es necesario poner la tapa antisalpicaduras porque no nos va a saltar. Lo vamos a poner 10 minutos, 120 de temperatura, giro inverso o marcha atrás, velocidad cuchara. El Monsieur Cuisine Connect lo ponéis de nuevo en el modo automático rehogar o en Monsieur Cuisine Plus lo mismo. Modo automático rehogar, subís el tiempo de los 7 minutos que os aparecen predeterminados a 10 minutos. Y volvéis a bajar la temperatura a 120 grados, también sin cubilete. Cuando lleve la mitad del tiempo o un poquito menos, como en este caso que faltan 6 minutos, vamos a parar y vamos a abrir la tapa. Es muy posible que lo tengamos el pollo un poquito apegotonado, así que lo vamos a remover para que se haga todo por igual. ¿Veis lo que os decía? Se nos queda siempre la parte de arriba arriba y al final se nos queda más cruda. Igualmente, aprovechamos para ver si se nos está quedando encajado algún trocito de pollo por debajo de las cuchillas, porque son cosas que a veces pasan. Lo removemos, volvemos a poner la tapa sin el cubilete y seguimos. Aquí tenemos el pollo rehogadito y vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes: la salsa de soja, las almendras, la maicena, el ketchup. El chorrito de caramelo, que os voy a decir ahora cuánto pesa, 15 gramos. Y una o dos gotitas de salsa tipo tabasco. Una y dos, no voy a echar más. Y esto lo vamos a poner 6 minutillos a 120 grados. Marcha atrás, velocidad cuchara. De nuevo con el cubilete quitado. Si tenéis Monsieur Cuisine, de nuevo ponéis menú rehogar. Yo casi os diría que lo dejéis el tiempo que marca por defecto, los 7 minutos, tampoco merece la pena cambiarlo. Y la temperatura la podéis bajar a 120 o si queréis ya la podéis mantener en 130. Y también con el cubilete quitado. Bueno, pues el tiempo ya ha terminado, así que vamos a ver cómo está el pollito. Os aconsejo que esta vez también paréis a mitad del tiempo para que remováis un poquito y se haga todo por igual. La pinta, como veis, yo creo que es bastante rica. Lo sirvo y os Y aquí enseño. tenéis el resultado. La cebolla se ha medio deshecho, pero no pasa nada. El pollo, bueno, pues os voy a abrir ahora un poquito para que veáis que está bien hecho. La cantidad de salsa, esto es lo que ha dado, ¿eh? Para dos raciones, si acaso tomáis un poquitín solamente, pues podría daros hasta tres, pero si queréis para más, tenéis que duplicar cantidades. Si ponéis más cantidades, los tiempos serían los mismos, pero yo sí que os recomiendo que el pollito lo dejéis rehogar un poquito más para que se os quede bien hechito. Aquí tenéis el pollo por dentro, veis que está perfectamente hecho y vamos a probar.
¡Qué cosa más rica! Está buenísimo, súper recomendable. Yo lo voy a servir acompañado con un arrocito que en la Fusion Cook se hace en un momento y queda también buenísimo. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado esta recetita, dadle a like. Para cualquier cosita me podéis escribir a gillaenlacocina@gmail.com, dejándome un comentario por aquí o en cualquiera de mis redes sociales. Y por supuesto, os espero a todos en el grupo de Facebook Cocina con Gilla. Nos vemos muy pronto. Un besito a todos. Hasta luego.